Ahora, en un saludo, quizás aplausos, pero es un saludo que vamos a presentar. Muchas gracias, les hablaré ahora acerca de la diferencia entre machos y hembras. A continuación, va a pasar ahora mostrando los hombres. En la parte central de su cuerpo, por ser mamíferos, ellos tienen el ombligo. Unos centímetros más abajo cuenta con una línea ala. Esa es el área genital. Y dos pequeñas líneas a los costados, las cuales son las glándulas mamarias. Los centímetros tienen un periodo de gestación de 12 meses. Y una vez que nace la cría, las llegan a alimentar hasta por 18 meses más. Se va a pasar de nuevo mostrándolo su diente. Desamorado de cerca de la dieta de los delfines aquí en el acuario de Veracruz, les ofrecemos dos tipos de pescado y de molusco. Este pescado pequeño que nos muestran los entrenadores se llama capelín, forma el 80% de su dieta. Les ofrecemos un pescado mucho más grande que se llama lenque, parece el que más les gusta y más grasa les aporta. Por último, les damos este molusco que es el calamar americano. Cabe mencionar que los delfines no toman agua del estanque que en el mar, no del agua que ellos requieren y extraen directamente sus alimentos. A continuación vamos a guardar todo el silencio porque vamos a escuchar la manera en la que se comunican los delfines, es por medio de sonidos, así es que vamos a escuchar ahora. Los sonidos que acabamos de escuchar se llaman vocalizaciones y los delfines son capaces de realizar entre 250 y 300 sonidos diferentes. Ahora les voy a pedir un fuerte aplauso en esta ocasión para David porque nos va a presentar este comportamiento al que le llamamos el zorro. ¿Quieren ver más? ¡Sí! Uy, ya se volvieron a apagar. ¡No! ¿Quieren ver más? ¡Sí! Pues ya nos vamos. Pero no nos vamos sin antes informarles que a continuación vamos a tener una sesión de fotografías en la cual vamos a poder sujetar las aletas pectorales de uno de los delfines, como nos muestra mi compañero en la parte del frente. También contamos con medios interactivos en los cuales vamos a poder realizar diferentes actividades con los delfines desde el agua, como nos va a mostrar David Convención. Les vamos a poder dar un abrazo, también un beso, vamos a poder sujetarle sus aletas y también vamos a poder dar un paseo sobre su pancita. Thank you.
hagan la sesión de fotografías y de los lados interactivos con mis compañeros en la parte de atrás con carpeta en mano, pueden obtener.